En este momento tenemos 7 casos confirmados ya con prueba positiva y 22 en 22 sospechas que se están pendientes de esa prueba de confirmación y estamos convencidos de que van a aparecer más casos. Están asociados a dos focos, principalmente la vía de transmisión es por contacto muy estrecho. Hay que decir que todos los diagnosticados y las sospechas en nuestro caso son hombres y bueno, desde luego tenemos que estar atentos, ¿no? Lo que sorprende de esta aparición, de esta enfermedad, es la amplia distribución geográfica que tiene, de una enfermedad prácticamente que estaba erradicada, ¿no? Que había habido casos en los años 70, creo que también en el año 2003 hubo otro brote, y desde luego que tiene una distribución geográfica. Se han detectado casos en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Portugal, en Francia, y por lo tanto, bueno, pues hay que estar muy atentos.